El más grande problema del sector lechero y del sector agropecuario en general del país es la intermediación. Y es lo que vamos a combatir en esta nueva administración. Sé que cada uno de ustedes, señores legisladores, conocedores de la problemática del sector agropecuario del país, coinciden con esta postura, pues lo han escuchado directamente de nuestros productores. Y es en esto en lo que debemos de poner especial atención. Pero aquí también es momento de poner sobre la mesa temas importantes, como la asociatividad. Debemos de ser corresponsables. Formalizar al sector productivo del Ecuador es el inicio de este camino. Y aquí no es únicamente el Estado ecuatoriano el que debe hacer su trabajo. Son ustedes, queridos productores. La asociatividad les permite grandes beneficios que ustedes podrán conocer durante mi intervención. Luis Alfredo habló de usted sobre el contrabando, habló de un convenio que ya es una realidad, que el gobierno del encuentro lo firmó esta misma semana. Sí, un convenio interinstitucional en donde se involucran varias carteras de Estado, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio de Rentas Internas, el SENAE, entre otras carteras de Estado como el Ministerio de Defensa. Hoy estamos trabajando de manera articulada, en unidad y muy consolidados para combatir también un gran mal del sector agropecuario que es el contrabando en nuestras fronteras. Hay contrabando y hay demostraciones de que lo existe, pues se han incautado en estos primeros días de gobierno camiones llenos de productos agrícolas como cebolla, arroz y maíz. Este convenio busca definitivamente contrarrestar esta problemática. Francisco Abad, jamás nos olvidaremos de nuestros pequeños, medianos productores. Son ellos nuestra prioridad. Pero aquí también debo ser enfática en decir que todos los actores de la cadena productiva hoy están convocados a hacer un trabajo en unidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está a disposición de ustedes. No seamos únicamente parte de la crítica. Empecemos a construir, empecemos a ser propositivos, empecemos a ser solidarios. Es el momento de lograr aquello. El sector agropecuario y el país lo exige así. Y a Francisco le respondo una vez más que este convenio ya es una realidad, ya está firmado. Qué bueno conocer también que ustedes serán proponentes de un proyecto de ley. Necesitamos la norma y ustedes como legislativo tienen ahí retos importantes que sé que también van a lograr. Nosotros como ejecutivo estamos listos para, a través de estas herramientas, poder articular y ejecutar acciones, sin duda alguna. Segundo, hablaba también sobre el precio mínimo de sustentación del banano. ¿Qué se ha hecho? Le hemos pedido a nuestros productores de banano que denuncien si no les están pagando el precio mínimo de sustentación por este rubro, por este producto. Hay muy pocas denuncias en la subsecretaría de Musacias. Eso nos impide continuar con procesos de investigación. Y por supuesto que hay un código integral penal, el COIP, que establece sanciones, particularmente cuando se desobedece lo que establece la norma. Pero aquí son los organismos de control, la justicia, quienes deben de intervenir, sin duda alguna. Y Alexandra, usted fue conocedora de los compromisos que adquirimos y de las mesas técnicas de trabajo que se impulsaron en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mesas técnicas. Aquí se hizo un trabajo importante en donde los actores principales de estas mesas fueron nuestros productores agrícolas. Fueron aproximadamente 80 los participantes de estas mesas técnicas de trabajo en la ciudad de Guayaquil. Y se lograron reformas y se logró reformar un acuerdo ministerial que establece nuevos precios mínimos de sustentación para el arroz particularmente. Hablemos de la Unidad Nacional de Almacenamiento, la UNAEP, empresa
pública en liquidación, no por decisión de este gobierno, sí por decisión del anterior gobierno. La norma nos impide poder reactivar estos hilos. Pero lo que sí nada le impide a este gobierno es poder consolidar nuevos acuerdos comerciales para poder exportar arroz hacia distintos países del mundo. Esas son justamente alternativas que nos ayudarían a solucionar este problema. Pero he hablado sobre la importancia que genera el sector agropecuario en nuestro país. He hablado, y en estos momentos es oportuno darles a conocer, señores asambleístas y a la ciudadanía, las acciones que hemos ejecutado durante estos 100 días de administración. Acorde a lo dispuesto por la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, RL-2021-2023-023, de fecha 24 de agosto de los corrientes, 6.600 títulos de propiedad a familias agricultoras de nuestro país. Pero algo adicional, y algo que lo mencionaron también en las anteriores intervenciones, tecnificar, mecanizar al sector agropecuario de nuestro país es una prioridad. Garantizando el acceso a riego tecnificado, a riego parcelario y, por supuesto, entregando estas maquinarias agrícolas de las cuales Alexandra habló. Sí, este es solo el inicio, queridos amigos. En lo que queda del año invertiremos aproximadamente 7 millones de dólares únicamente en maquinaria agrícola. Y el sector arrocero fue uno de los más beneficiados y ya cuentan con niveladoras láser de última tecnología para nivelar suelos, para optimizar costos de producción, para ser más eficientes, para ser más competitivos. Incluso estas niveladoras láser nos ayudan a optimizar y ahorrar la utilización de insumos agropecuarios. Pero iniciamos también un proceso de diversificación y de reconversión en el sector agropecuario de nuestro país. Para nuestros pequeños agricultores hemos dotado de semillas certificadas, de semillas de calidad a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Y estamos fortaleciendo también la emisión de licencias para la producción de nuevos cultivos, beneficiando aproximadamente a 21.000 familias. Para nuestros pequeños ganaderos, el mejoramiento genético es una prioridad. Estamos entregando paquetes tecnológicos a quienes realmente lo necesitan, pero a través de asociaciones agropecuarias. Insisto una vez más, hablaba hace un momento, hay beneficios que tiene el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero la asociatividad es un requerimiento que les permite a ustedes acceder a lo que hoy ustedes están pudiendo conocer. Pero también estamos iniciando un proceso de inseminación artificial, asistencia técnica permanente, y esto es un gran avance y sobre todo algo que a través de las unidades médicas veterinarias estamos impulsando de manera muy potente. Para nuestros pequeños productores forestales, la simplificación de los trámites para la importación de semillas, la articulación de los permisos de aprovechamiento de madera es también un tema que lo estamos trabajando. Y un eje más que quisiera mencionar. Trabajamos en el fortalecimiento de los agronegocios. Aproximadamente son 4.000 las familias beneficiarias a través de capacitación en mejoramiento de eficiencia en cosecha y generando valor agregado a nuestros productos. Sí, hoy hay que darle valor a lo que produce el campo. Y estamos trabajando de manera muy operativa en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para lograr aquello. Y la vinculación de nuestros productores a los procesos de comercialización para combatir una vez más la intermediación. Son nuestros productores quienes deben llegar a esos mercados nacionales e internacionales y de esta manera tener un pago de un precio justo por sus productos. Buscamos diversificar los ingresos rurales fortaleciendo nuevas alternativas de negocios. Y esto es algo que, por supuesto, involucra a esa mujer rural, a ese joven rural que tiene toda nuestra atención. Pero algo adicional, hoy en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Turismo, se empieza a fortalecer un trabajo en lo que respecta al tema agroturístico
en el Ecuador. Estamos fortaleciendo también las capacidades de nuestros productores, beneficiando aproximadamente a 120 mil familias. Aquí Agrocalidad juega un rol sustancial porque a través del equipo técnico con el que contamos, estamos insertando a nuestros productores agrícolas en producir alimentos sanos, alimentos inocuos, alimentos con buenas prácticas agrícolas, porque estas son exigencias que tienen los mercados internacionales y nacionales, porque después de la pandemia los consumidores exigen alimentos más sanos y nosotros como Ministerio de Agricultura estamos también atendiendo estos requerimientos. Y en la Amazonía, con nuestras escuelas de campo, estamos garantizando también una producción sostenible, amigable con el medio ambiente, libre de deforestación. Y en la construcción de cadenas de comercialización formales también se está trabajando de manera muy potente. En la productividad pecuaria trabajamos, ya lo dije hace un momento, en mejoramiento genético, pero estamos también construyendo conocimiento de nuevas tecnologías, siempre a través de la capacitación. Y aquí los jóvenes juegan un rol sustancial. Son aproximadamente 4.700 jóvenes los que han accedido a estos proyectos, han podido capacitarse y han podido emprender también en la ruralidad. Hoy hay que poner énfasis en la conservación de la naturaleza, sin duda alguna lo estamos haciendo, en el manejo de la flora y la fauna y en la importancia de los recursos naturales. Lo realizamos siempre siendo muy coherentes y responsables y esto sí se lo articula de manera muy cercana con la Subsecretaría de Agricultura Familiar Campesina. Hace un momento hablé de los beneficios que hemos entregado, de la diversificación que está en marcha. Pero sobre todo, creo que también es importante en estos momentos decirles que estas acciones se están ejecutando categóricamente para garantizar un Ecuador más productivo, con mejores condiciones de vida para nuestros productores, garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria de nuestros ciudadanos. Pero hay algo adicional. Nosotros hemos logrado consolidar y articular un trabajo importante con organismos internacionales, en donde hemos logrado construir una importante relación y sobre todo encontrar aproximadamente 41 millones de dólares en fondos no reembolsables, porque el campo necesita inversión. El compromiso de esta cartera de Estado es continuar trayendo recursos para el desarrollo, para el fortalecimiento del sector agropecuario de nuestro país, a través también de las inversiones en coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior. Esto contribuye e impulsa esta generación de empleos y oportunidades que buscamos como gobierno. Es también importante darles a conocer que desde que asumimos esta responsabilidad de conducir esta cartera de Estado, nos hemos encontrado con un modelo de producción basado en políticas públicas caducas, que han premiado únicamente la ineficiencia productiva, que cada día pierde su capacidad de ser competitivo frente al mundo, que inevitablemente, señores legisladores, nos limita a movernos dentro de un círculo que cada vez es más pequeño. Hemos encontrado normativas, leyes que limitan la aplicación de políticas públicas que ayuden a enfrentar las características cíclicas que tienen los mercados agropecuarios, con caídas, con alzas también de precios estacionarias, como es el caso del banano. Concentrémonos en este momento en banano y tenemos un primer gráfico que nos muestra el comportamiento del precio semanal del mercado spot de banano en comparación con el precio mínimo de sustentación de los ciclos productivos. En estos momentos ustedes pueden visibilizar este cuadro y yo quiero que puedan observar que a partir, por ejemplo, de la semana 25 se nota que en este gráfico el fenómeno es recurrente comparado al 2020. Es decir, lo que ocurrió en el año 2020 y lo que está ocurriendo en el año 2021 en la semana 25 es muy parecido. Es decir, en esta semana tuvimos precios por debajo del precio mínimo de sustentación.
esto es cíclico. Esto ocurre cada año. En el 2021 se acentuó con mayor diferencia. Lo conozco, lo sé, sé su realidad. He estado cerca de ustedes en comparación al año 2020, debido también a los efectos y a las consecuencias que ha traído la pandemia, el COVID-19. Y aquí abordar también lo que ha ocurrido con temas logísticos. No tener espacios navieros con recurrencia ha sido un gran problema para el sector bananero de nuestro país. Pero también hay que decir que hace pocos días atrás el precio spot del banano estuvo por encima de los precios mínimos de sustentación. Yo creo que aquí tenemos absolutamente claro la dinámica que juega el sector bananero y que más adelante nos podremos concentrar en hablar y referirnos a los demás rubros. Miren ustedes cómo el precio de $6.90 inicia en el año, pero luego vemos cómo en las semanas 31 y 32 este precio reduce y llega a $4.50. Estos son los temas que lamentablemente hoy se han impuesto, insisto una vez más, las consecuencias económicas que ha traído la pandemia COVID-19 son un factor determinante para aquello. A partir de la semana 25, lo veíamos en el gráfico anterior, podemos identificar un fenómeno recurrente. Sí, esto es recurrente, no ha ocurrido en este gobierno, ha ocurrido en la historia del Ecuador, donde los precios del mercado spot se encuentran por debajo de los precios mínimos de sustentación. Comportamiento que es cíclico cada año. En el 2021 esta diferencia se acentuó mayormente en comparación al año 2020, originando esto por los efectos mencionados anteriormente. ¿Es este el modelo que ha dejado vulnerable al sector agrícola? Sus herramientas lamentablemente han generado falsas expectativas que han incentivado una sobreoferta productiva, como es el caso del arroz, particularmente en el año 2020 y 2021, provocando que nuestros productores sean poco competitivos frente a un mercado internacional que premia, sí, la calidad que tienen nuestros productos, pero también premia el precio. Y ahí sí que tenemos muchas brechas, lo que origina un efecto negativo en el comportamiento de los precios internos de los productos agropecuarios sensibles. Este modelo, lo reitero y lo digo de manera enfática, es caduco. Ha encubierto una política pública clientelar que no ha garantizado el crecimiento del sector más importante de la economía y que constituye la sostenibilidad macroeconómica y de la dolarización del Ecuador. No se puede seguir estando aislado. Debemos dejar atrás con hechos y acciones esta tan repetida frase de que tenemos una deuda con el agro. Hoy es el momento de actuar. Nuestros productores deben de convertirse en una vez por todas en empresarios eficientes, en empresarios competitivos, que sean los abanderados del país, que sean los abanderados del agro, llevando más agricultura ecuatoriana en el mundo. Por eso es que estamos construyendo una nueva forma de hacer política pública agropecuaria que rompa este paradigma tradicional y nos encamine por el sendero de ser más eficientes, más competitivos en conjunto con nuestros agricultores. Y ustedes, señores legisladores, aprobaron una resolución en donde me convocaban a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional para hablar sobre temas puntuales. Y vamos a referirnos a uno de aquello: la regulación de precios de productos agrícolas y pecuarios. El modelo agrícola vigente sostiene en un marco de normativas dispersas en cada cadena productiva, sin que se haya trabajado en un enfoque integral de desarrollo, amparado bajo la cubierta de espacios de diálogo entre productores, industriales y exportadores, que inicialmente, si nos vamos a la historia, se denominaron comités de concertación, que fueron evolucionando hasta que hoy se denominan consejos consultivos. Insisto, el diálogo, los consensos, los acuerdos son una gran herramienta que se crean con el objetivo de generar acuerdos y de solucionar divergencias, de solucionar diferencias que se presentan en cada cadena productiva. Pero en la práctica, mayoritariamente han sido ineficientes.
solo se han concentrado en la determinación de precios, de establecer precios mínimos de sustentación, donde no se lograban acuerdos, transfiriendo al final del día la fijación del precio al órgano regulador de la política agraria, es decir, al Ministerio de Agricultura y Ganadería. A estos espacios de diálogo en esta administración, hoy los hemos convertido en verdaderas herramientas a través de las mesas técnicas de las que ya hemos hablado, en donde se analizan temas de relevancia y de mucha importancia, como la productividad, como el control, como los costos de producción, como la diversificación, la comercialización y la post cosecha, y por supuesto el financiamiento que es tan necesario para el sector agropecuario de nuestro país. Es esto lo que nos ayuda a construir políticas públicas que desaten los nudos críticos que nos limitan a ser competitivos. Analizando la política de fijación de precios mínimos de sustentación, tenemos, señores legisladores, 10 cadenas agroproductivas que tienen establecidos estos precios. Una por ley, que es el caso de las musáceas, banano, orito, entre otros, y 9 a través de acuerdos ministeriales. En estos momentos, también pueden observar ustedes el trabajo hecho de las mesas técnicas recientes, hace unos días atrás en la provincia de Guayas, ahí ven los actores representantes del sector agrícola, y en estos momentos pues ustedes pueden observar también cómo se han establecido los precios mínimos de sustentación en estas 10 cadenas productivas. Concentrémonos en arroz, arroz cáscara. Las reformas a este acuerdo ministerial se las llevaron a cabo hoy. El arroz grano largo tiene un precio mínimo de sustentación de $32. El arroz grano corto tiene un precio mínimo de sustentación de $30. Aquello se lo estableció el 23 de julio del año 2021 en el acuerdo ministerial 019. Insisto, un acuerdo en donde se lograron estos cambios con la participación de nuestros productores agrícolas. Asimismo, vemos el tema de la caña de azúcar, que es un tema interesante, el tema de la cadena de la leche, que tiene una metodología para la identificación del precio mínimo de sustentación del litro en finca o en centro de acopio en base a la indexación del 52.4% con el precio del mercado de litro de leche UHT, más bonificaciones por calidad sanitaria y buenas prácticas pecuarias. En el caso de la cadena de la caña de azúcar, también se lograron importantes avances, pues emplea una metodología para definir el precio mínimo de sustentación, la indexación de la tonelada métrica de caña en pie, con el 75% del valor promedio de los precios de venta, nivel de ex ingenio, del saco de azúcar de 50 kilos que se comercializa en el país, más premios de castigo por los grados POL que se contenga. El resto de las cadenas utilizan como metodología el establecimiento de los costos de producción más una rentabilidad ponderada para el productor mediante la base de una tasa de interés que la establece el Banco Central del Ecuador y que debe estar vigente, por supuesto, al momento del cálculo. Quiero hablar sobre el tema del arroz, sobre cómo hemos intervenido durante estos primeros 100 días de administración. Y sobre todo, yo creo también hay que resaltar aquí el trabajo que hemos venido haciendo con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, con Agrocalidad, durante el mes de julio, en donde se abordaron temas sustanciales en estas mesas técnicas y sobre todo pues que pudieron dar importantes beneficios. En el tema de las mesas técnicas, el tema de productividad, fueron aproximadamente 7 mesas técnicas las que se lograron establecer. Hablaba de INIAP, en donde se pusieron en consenso el tema de debate en temas de semilla, mecanización, buenas prácticas agrícolas, el control en fronteras, frontera norte, tanto como en la frontera sur. Nuestro equipo técnico acudió a fronteras y pudo evidenciar lo que ocurre, y por aquello es que se logró afianzar y consolidar este acuerdo interinstitucional, este convenio que beneficiará a nuestros productores agrícolas. Pero también se han realizado controles empiladoras, señores legisladores, y los continuaremos haciendo. Los costos de producción, costos agrícolas, costos de transporte, de mano de obra, de insumos, de fertilizantes,
también fueron un tema que se lo debatió y se lo puso sobre la mesa. El tema de semillas para la diversificación, el tema que por supuesto empieza a tomar fuerza, pero sobre todo el tema de comercialización. Aquí hay varios temas que nosotros hemos visto reflejan una gran problemática para nuestros agricultores y es lo que queremos combatir, por supuesto, acercando a nuestros productores agrícolas a los procesos de comercialización. Aquí hubieron aportes que permitieron hacer ajustes, cambios a los costos de producción, ocasionando mayoritariamente por el incremento de precios de insumos, de fertilizantes, que los escuchamos hace un momento. Esto es una problemática a nivel internacional que se ha generado por el incremento de costos navieros. La limitación de la oferta de contenedores es un gran problema que afecta directamente al incremento de costos de insumos agropecuarios. Los costos varían según el sistema de producción. Debemos aclarar que no es un mismo sistema el tecnificado que uno semi-tecnificado o carente de tecnificación. No, aquí hay variaciones. Una mayor tecnificación, si bien es cierto, implica una mayor inversión, pero a la vez mayores rendimientos productivos. Por eso nuestro enfoque es mecanizar al sector agropecuario, lo que define costos unitarios mucho menores de los que podrían tener los sistemas de producción carentes de tecnificación. Insisto, este es un objetivo macro, un objetivo que lo estamos fortaleciendo. En base a este ajuste se emite el Acuerdo Ministerial 019 del 23 de julio del 2021, donde se estableció los precios que les di a conocer hace un momento para el arroz particularmente. El precio promedio del mercado del arroz pilado ecuatoriano con respecto a los precios promedios internacionales y de la subregión es superior, es decir, no estamos siendo competitivos. Nuestros precios son mucho más altos con países como, por ejemplo, Perú, que tienen aproximadamente un 48% en, y con Colombia 28% de diferencia. Es algo que, por supuesto, es un tema que nosotros lograremos revertir, lograremos cambiar con todo este proceso de tecnificación y de incentivos que estamos entregando al sector agropecuario de nuestro país. Por eso hay brechas, por este problema hay brechas que incentivan el contrabando en el Ecuador. El precio promedio del arroz pilado ecuatoriano con respecto a los promedios internacionales y de la subregión es superior, quiero ser insistente en esto, en comparación con Colombia en un 28% y en comparación con Perú en un 48%. Esta diferencia es lo que fomenta de manera significativa el contrabando de productos agrícolas. Ser más competitivos es un trabajo de todos y lo estamos enfocando a nuestros pequeños productores. Estamos implementando, lo decía hace un momento, un sistema de nivelación láser de suelos, lo que mejora la eficiencia productiva por reducción de costos de riego, de combustibles para bombeo, la lámina de agua uniforme, aumentando la eficiencia en el uso de fertilizantes, aplicación de insumos, lo que minimiza el riesgo de pérdidas de productividad durante la cosecha. El solo tener esta maquinaria agrícola para nuestros agricultores representa hasta un 25% de eficiencia en los costos de producción. La información que les estoy dando, señores legisladores, es absolutamente transparente, es absolutamente técnica. Son estas las acciones que fomentan y fortalecen nuestra política pública. Visualizando la deficiencia del modelo de fijación de precios mínimos de sustentación, los precios mínimos de sustentación no han logrado una mejora competitiva. Más bien nos han demostrado que no son una solución para la problemática del sector agropecuario. Esta cartera de Estado se encuentra generando las herramientas de una política pública agropecuaria que contribuya con una mejor competitividad de nuestros productos frente a los precios de mercados internacionales. Enfocado, sí, en la reducción de costos de producción. Por lo tanto, el único camino, señores legisladores, ciudadanos ecuatorianos, es la tecnología, el riego, el agua, porque la agricultura sin agua no funciona. También trabajamos de manera
muy potente en la entrega de semillas de calidad, en la entrega de maquinaria agrícola, en este proceso de reconversión y diversificación. Por lo tanto, el único camino para la reactivación económica del sector agropecuario es fortalecer la competitividad, principalmente para nuestros pequeños y medianos productores. El agro vive, el agro se siente, el agro se hace escuchar, tal cual como hemos escuchado a todos los actores de la cadena productiva. Pero debemos lograr la reactivación a través de la tecnificación, de la sostenibilidad del agro ecuatoriano. Ese es nuestro objetivo. El sector agropecuario, señores legisladores, ustedes conocen, es considerado como un eje estratégico debido a su impacto tanto en lo económico como en lo social y político en el Ecuador, tomando en cuenta que su falta de desarrollo socioeconómico incide en el incremento de cinturones de pobreza. El 48%, y las cifras lo muestran así, en la ruralidad, el 48% de la población enfrenta una situación de pobreza que nos preocupa, y es lo que queremos revertir. Pero hay factores adicionales como la migración. Nuestros jóvenes están decidiendo abandonar el campo y están buscando alternativas en la ciudad, alternativas de un trabajo, pero aquello tampoco ocurre en las áreas urbanas. En consecuencia, es de vital importancia la instrumentalización de una política pública agropecuaria, por lo que, estimados asambleístas, es momento de hacerles una invitación a que trabajemos en conjunto, deponiendo ideologías, banderas políticas. Actualmente, esta cartera de Estado definitivamente articula y desarrolla políticas públicas que están alineadas al Plan del Desarrollo Nacional 2021-2025. El objetivo general de nuestra política pública es transformar al sector agrícola, pecuario y forestal en un sistema integral articulado, siempre productivo, rentable y armónico con el medio ambiente. Agricultura sostenible, a través de las estrategias que fomenten el empoderamiento ciudadano y que se fortalezcan cada uno de los eslabones agrocomerciales. Yo creo que es ahí donde debemos enfocarnos sin duda alguna. Creo también es momento de decirles, señores asambleístas, que todas estas acciones permitirán tener una producción sostenible y sustentable que permitirá al productor proyectar sus inversiones, pero sobre todo asegurar sus ingresos. En el tema de la cadena agroproductiva, yo decía hace un momento lo que hemos logrado en temas de legalización, de financiamiento, de mecanización, pero estos procesos también tienen políticas transversales que debemos tenerlas muy en cuenta. Para nuestra administración es sustancial la transparencia, la innovación en la administración. Es momento de dejar de lado la burocracia, la tramitología. Es momento de hacer más eficiente nuestra administración y aquí también estamos logrando importantes avances. Y como mujer, no quiero dejar de destacar el rol tan importante que juega la mujer en la ruralidad ecuatoriana. Debemos de visibilizar ese trabajo de aquellas mujeres que también producen alimentos y que en pleno momento de pandemia jamás bajaron los brazos. Fueron ustedes los héroes de la pandemia. Gracias a ustedes jamás hubieron desabastecimientos en los mercados nacionales. Jamás dejaron de llegar alimentos a la mesa de nuestros hogares. Gracias a su loable trabajo, a su esfuerzo. Pero los jóvenes también hoy deben de entender que su futuro, que sus oportunidades están en el campo. Los invito a que utilicen estos proyectos que tenemos como Ministerio de Agricultura y Ganadería como herramienta para poder emprender, para poder impulsar su economía. Los temas de trazabilidad y de productos de calidad deben de ser un referente también al momento de producir. La asistencia técnica, la investigación, la asociatividad, mencionaba hace un momento, son temas que no debemos dejarlos en el cajón del olvido. Considerando todos estos temas que hemos hablado, es importante que ustedes puedan tener también una participación potente
en alianzas público-privadas. Es el momento de consolidar aquello y este es un trabajo que también se lo empieza a fortalecer. Siempre pensando en los objetivos de desarrollo nacional que plantean desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería políticas con cada uno de los indicadores siempre apegados a la realidad de este sector. Ahora bien, les decía sobre la firma de este convenio, que fue una exigencia, un requerimiento del sector lechero, del sector agropecuario en general. Este acuerdo nos ayudará a fortalecer controles en frontera, controles en productos agrícolas como la cebolla, como el arroz, que dicho sea de paso, ya hay demostraciones de que sí ingresan al país de manera irregular. También se harán controles de leche, de estos productos sensibles, porque es un requerimiento. Y también, pues nosotros continuamos con nuestros controles en la industria, en piladoras en el caso del arroz. Se han activado también mesas técnicas territoriales permanentes en donde participan instituciones públicas, privadas, ONGs y también los actores de las cadenas productivas, con la finalidad de analizar y definir líneas de acción o actividades donde se pueda ayudar a mitigar la problemática frente a la crisis actual que está viviendo el sector productivo de nuestro país. Se ha planificado para la campaña de invierno del año 2022 que los paquetes tecnológicos que tienen subvenciones cubran el alza de los fertilizantes edáficos que han tenido este año por causas exógenas, grandes problemas, como bien ya lo hemos escuchado. Esto para cultivos como el arroz, el banano, el cacao, el café. Esto también inicia a ser en nuestra administración prioridad. Esta es la ayuda a través de estas subvenciones que le daremos a nuestros agricultores. Paralelamente, para el sector arrocero, fortalecemos su estructura de costos con la utilización de estas niveladoras láser de las que ya hemos hablado. Insisto, la tecnología es una gran herramienta que debemos utilizarla y ya las entregamos. Provincias como Guayas fueron beneficiarias de estas maquinarias agrícolas, provincias como Los Ríos, provincias como Manabí, provincias eminentemente productivas de arroz. Y a través de Ban Ecuador hemos financiado a varias cadenas productivas. En arroz se han entregado aproximadamente 6.9 millones de dólares para aproximadamente 1.800 productores de arroz. En maíz son 28 millones de dólares y algo más los que se han entregado. En caña de azúcar también hay un rubro importante entregado a nuestros productores. En leche se lo ha hecho de la misma manera. El financiamiento de capital de trabajo para absorción de cosecha de cultivos de ciclo corto también es una realidad. Hemos entregado créditos a bodegas de campo para que puedan absorber particularmente arroz. La transferencia de tecnología a través de la asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y este desarrollo empresarial que impulsamos es también un objetivo importante. Debido al exceso de la oferta para el consumo nacional, se desarrollan estrategias paulatinas de reconversión de cultivos, de mercados y obviamente esto siempre tendrá que ir acompañado de un seguro agropecuario. Para una mejor gestión de todo el trabajo que hemos venido haciendo, hoy yo creo es importante, señores legisladores, darles a conocer cuáles son las competencias de manera muy clara que tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, tomando en cuenta las atribuciones que se establecen en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercados. Una de las más importantes y que ustedes deben de tener en cuenta para exigir más control, para exigir ayuda, para exigir un trabajo articulado con esta propia cartera de Estado, es justamente examinar y realizar los peritajes que estime necesarios sobre libros, documentos y demás elementos necesarios para la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas u otros bienes de conformidad con lo que establece la ley, particularmente en tema de agroinsumos. Son estas las competencias que tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercados. Una competencia más es promover y formular acciones ante la justicia
e informar y solicitar la intervención de Fiscalía General del Estado cuando el caso así lo amerite. Insisto, competencias no del MAC, no del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sí de la Superintendencia de Control de Poder de Mercados. También una competencia más es suscribir convenios con gobiernos autónomos descentralizados para la habilitación de oficinas receptoras de denuncias. Señores, queridos agricultores, si están vulnerando sus derechos, si no les están pagando un precio mínimo oficial por los productos agrícolas cuando tienen contrato, deben de denunciar ante los organismos de justicia, ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercados y en el caso de Banano, también la Subsecretaría de Musacias está a su disposición. También generar espacios de comercialización directa para encontrar a nuestros productores con los consumidores mediante ferias de intercambio comercial al por mayor y menor ha dado importantes resultados. Así lo vivimos el fin de semana anterior en la provincia del Guayas, en donde nuestros productores de arroz pudieron vender el saco de arroz a un precio justo. Esto lo estamos coordinando con las distintas gobernaciones y es un proyecto que se ampliará a nivel nacional. Se han identificado centros de acopio de asociaciones en las provincias de la Sierra que se han vinculado con asociaciones productoras de arroz para incluso fortalecer el comercio asociativo. Se han asegurado aproximadamente 5.157 hectáreas de cultivo y 4.500 cabezas de ganado, beneficiando así a 2.318 familias que producen alimentos para los ecuatorianos. Ahora bien, las acciones que se desarrollaron y se continuarán desarrollando en fronteras siguen latentes. Y yo creo que aquí es importante darles a conocer lo que se logró hace unos días atrás con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio de Rentas Internas, pero lo que se logrará consolidar a través de este convenio definitivamente es algo que agradecemos, es algo que destacamos y resaltamos sin duda alguna. Es importante mencionar que con el objetivo de promover información de primera mano a las entidades de control, se han diseñado herramientas de verificación para la revisión y validación de comprobantes de movilización de productos en fronteras, perfil punto de control fijos y móviles, aplicación móvil RCP, implementación de códigos incluso QR y código de barras y se han creado 25 puntos de control fijos y móviles en nuestras fronteras. Las acciones en territorio, las capacitaciones no paran, las socializaciones continúan en las fronteras fronterizas. Tuve la oportunidad de visitar la provincia de Loja hace unos días y pudimos también articular un gran trabajo con distintas carteras de Estado. Verificamos en campo, en los predios registrados y ubicados en zonas de frontera para tener información de primera mano sobre lo que realmente ocurre en temas de permisos o de movilización de cosecha. Es importante poder transparentar absolutamente todo y es lo que estamos haciendo. Integramos también la Mesa Técnica para la Seguridad del Comercio, motivada por el Servicio de Aduanas del Ecuador, SENAE, y conformada con instituciones de control con el fin de determinar acciones en territorio para combatir el ingreso de mercancías de manera irregular, de manera ilegal. Luego, yo también quisiera resaltar los logros que se han alcanzado con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Más de 6.000 muestras son las analizadas por el laboratorio con desarrollo sostenible de productividad, beneficiando a 569 productores. El manejo agronómico de 190 hectáreas para producción de semilla con genética de calidad, semillas de calidad, también la producción y entrega de aproximadamente 6.000 kilogramos de semilla certificada de arroz en provincias como Guayas y Los Ríos, se lo hizo. Esto ha representado un gran avance y sobre todo con todos estos logros hemos beneficiado aproximadamente 48.700 familias que
han utilizado esta herramienta de la investigación para ser más productivos, más eficientes. Agrocalidad, avances importantes con lo que respecta a la fiebre aftosa. Somos un país libre de fiebre aftosa y este es un gran preámbulo o una gran alternativa para en algún momento también poder exportar carne hacia distintos países del mundo. La vigilancia y control de la inocuidad de la leche cruda y del suero de leche continúa. Son un sinnúmero de controles los que se han registrado y justamente es lo que hemos pedido, exigido y dispuesto se pueda fortalecer incluso con el acompañamiento del ARSA. La certificación en buenas prácticas agropecuarias benefician aproximadamente a 375 productores. Reconocemos también el premio a la excelencia en la simplificación de trámites y la actualización del registro de operadores orgánicos individuales, que por primera vez se dio y que por supuesto beneficia a un número significativo de productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, señores legisladores, según el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que son atribuciones de las ministras, de los ministros de Estado, ejercer la rectoría de la política pública a nuestro cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera nuestra gestión. Esas son nuestras atribuciones, esas son nuestras funciones y las hemos cumplido a cabalidad. Yo estoy aquí en esta comparecencia con fines informativos. Es bastante amplia la información que les hemos entregado y aquí abro paréntesis también para decirles, señores legisladores, si requieren alguna información adicional, estaré a su disposición para hacer la entrega de la misma de manera documentada, si ustedes así lo requieren. Como Ministerio de Agricultura y Ganadería, fortalecemos una política pública de comercialización, la cual deberá ser manejada entre los actores productivos necesariamente con una interacción proactiva en el manejo del balance de la oferta y la demanda. Nuestro trabajo como Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa siendo el mismo, cerca de ustedes, cerca de nuestros agricultores, llegando a la ruralidad, escuchándoles, atendiendo sus clamores, sus exigencias, pero trabajando de manera incansable en temas de competitividad agropecuaria. De la mano de ustedes, asambleístas, necesitamos leyes, necesitamos trabajar en normas, necesitamos impulsar un trabajo coercitivo entre las distintas carteras de Estado para garantizar esos mercados, para garantizar la reactivación económica para nuestros pequeños agricultores, para el mediano agricultor, para el Ecuador en general. Es menester de todos exigir a las entidades de control que actúen de oficio. La justicia debe actuar en estos temas particularmente, en base a las funciones en capacitación, control, supervisión y cumplimiento de las leyes que están. Ya ustedes han hecho referencia al Código Orgánico Integral Penal. Reiteramos nuevamente que como Ministerio de Agricultura y Ganadería ejercemos la rectoría de políticas públicas y expedimos acuerdos y resoluciones administrativas que se requieren para nuestra gestión. Finalmente, como hemos podido evidenciar, el trabajo que se viene desarrollando desde esta cartera de Estado está en sintonía con las diversas necesidades del sector agropecuario. Pese a las múltiples dificultades que hemos tenido en el sector y que nuestros agricultores vienen enfrentando a largo plazo, en el pasado y actualmente, tenemos hoy la firme convicción, la firme entereza y el firme empoderamiento y conocimiento de causa para que juntos continuemos trabajando y construyendo un sector agropecuario más competitivo, sostenible, pero siempre potencializándolo para lograr ser un sector estratégico para el crecimiento y el desarrollo de nuestra nación, de nuestro Ecuador. La paralización, la confrontación, el odio, los insultos, los ataques y las ofensas
no solucionan la problemática de nuestros agricultores, de esa mujer rural que merece ser escuchada y que merece tener beneficios, de ese hombre, de ese joven agricultor que tiene todo nuestro apoyo, que tiene nuestro impulso. Somos nosotros, señores legisladores, son ustedes, es este gobierno quien de manera consecuente, quien de manera transparente y sensata ha llegado el día de hoy hasta el Parlamento ecuatoriano para entregarles la información requerida, para entregarles la información por la que me han llamado a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional.